Ahí está. Con ustedes, vean que estoy así en la clase y ven que lo estoy grabando, recuérdenme, ¿ok? Por favor. En dado caso que se me pase, ¿no? Casi nunca se me pase, pero ahorita pues se me pasó. Ahora bien, dice, el cociente es el resultado de mi división, por lo tanto también el producto es el resultado de mi multiplicación, la suma es el resultado de mi adición y la resta es el resultado ¿de qué? De mi sustracción. ¿Ok? Ahora bien, esta división, ahora una fracción se compone por el número de arriba. ¿Alguien se sabe los nombres de los números, tanto el de arriba como el de abajo? Serían numerador y denominador, ¿no? Así es, el de arriba es el numerador. Y el de abajo el denominador. Ups. Ahí está. Entonces, una fracción, ¿qué es? Es una división o razón, donde estamos pues dividiendo algo, ¿no? Numerador y denominador. Ahora tenemos aquí el ejemplo de 2/5, cómo escribirlo en forma de división y en forma de resultado o cociente. Ahora bien, voy a borrar esto. Y voy a interpretar, voy a poner aquí un círculo. Y ese círculo lo voy a partir en 8 pedazos. Iguales, ¿ok? Cuando voy a hacer fracciones o cuando voy a dividir algo en pedazos, siempre tiene que ser en pedazos o piezas iguales. Como por ejemplo, ahí está. Esto supongamos que es una pizza, es un entero. Ahora, mi denominador, ¿qué me está diciendo? Mi denominador me lo va a dictaminar el número de piezas en que se partió la pizza. ¿En cuántas piezas se partió esta pizza? ¿En cuántas? Noche. En 8. Entonces, el número de piezas en que se parte la pizza me va a dictaminar mi número en mi denominador, que en este caso sería 8. Ahí está. Y el número o el numerador me lo va a determinar el número de piezas que yo tome de aquí, que en este caso voy a tomar, ¿qué será bueno? Voy a tomar 3. Ahí está, tomé 3 pedazos. En todos los pedazos que yo tomo, me va a dictaminar el resultado o el valor de mi numerador. Y ahí está. 3/8 equivale a qué? A que estoy tomando 3 pedazos de qué? Pues bueno, 3 pedazos de 8. ¿Ok? Ahora bien, tengo 3 pedazos de 8. Y suponiendo que me comí 3 pedazos de pizza y me dormí, más tarde me desperté con un poco de hambre y me comí 2 pedazos nada más, esta vez.
Y ahí está. ¿Esto morado a cuánto equivale en fracción? ¿A cuánto equivale lo morado? Serían 2/8. Así es. 2/8. ¿Por qué? Porque eso morado son 2 partes de 8. Entonces tengo el morado, que es este de aquí, y tengo el valor de esos 3, que es este de aquí. Ahora pregunto yo, ¿cuántos pedazos o cuánto en fracciones me comí de la pizza? ¿Cuánto fue el total que me comí? ¿Cuánto, cómo le hago? Pues sumo las piezas que me comí en total, ¿no? ¿Cuántas piezas me comí? 5. En total 5, que yo tenía al principio... Aquí voy a poner esto. Yo tenía 3/8 que me comí acá. Le voy a sumar estos de aquí. Ahí está. Y eso es igual, en efecto, 5/8. Entonces, acabamos de ver lo que es una fracción, cómo se compone, por qué el denominador tiene cierto valor y por qué el numerador tiene otro cierto valor. ¿Ok? Ahora bien, esas fracciones que están aquí, las sumo. ¿Ok? Algo que notamos aquí, para poder sumar fracciones, si se dan cuenta, ocupo que mi denominador sea igual. En este caso... Tengo aquí este 8 y este 8, ¿verdad? 3 de 8 más 2 de 8, o 3 piezas de 8 más 2 piezas de 8, 2/8 más 3/8, 5/8. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, una de las, digamos, ¿cómo se puede decir? Características de la suma de fracciones es que el denominador tiene que ser igual. Si el denominador no es igual... Quiere decir que no puedo sumarlo o restarlo, ¿ok? Ahora bien, ¿cuánto es el resultado de esta suma de aquí arriba? Número uno, hay que verificar si mi denominador es igual. ¿Es igual? Sí. Es un 4 y otros 4. Por lo tanto, mi resultado se va a quedar en cuartos. Ahora, 3 más 2 es... 5/4. Vamos a interpretar ese 5/4 aquí en esta pizza. Entonces me dejo de cosas y voy a borrar esto de aquí. Está mi pizza partida en 4 pedazos, ¿no? Ahora dice que tengo 3 de 4 al principio. Ok, me quedé aquí en que tengo 3 de 4, ¿no? Entonces voy a tomar... Ahí está, 3 de 4, y ahora dice que agarro 2 de 4. Pero, ¿cómo es posible que yo agarre 2 y nada más me queda 1? Ah, pues sucede lo siguiente. Aparezco otro círculo, de la misma forma, lo divido en 4 pedazos, que va a ser así. Sí,
algo por el estilo, ¿no? Entonces, dice que tengo que agarrar 2 de 4. Ahora me vengo para acá. Y agarro 1. Uno y dos, ¿verdad? Entonces ya tengo uno completo y agarré 2 de 4. ¿Puedo agarrar uno de aquí y otro de acá? ¿O pude haber agarrado así estos dos? ¿Me explico? Que al final suman lo mismo. 3 más 2, 5/4 o 5 de 4. Y aquí, pues ya lo completo, ¿verdad? Ahora tenemos dos tipos de fracciones. Tenemos las fracciones cuando el numerador es mayor y otras cuando el numerador es menor. Por ejemplo, estas de aquí, voy a poner así. Voy a poner que estas son propias. ¿Por qué? Porque el numerador es más chico, ¿ok? Que el denominador. Voy a ponerlo aquí. Así, encerrado.